Hola, bienvenidos a Sabores de Campo. Hoy vamos a tener un programa muy particular. Tenemos invitados, vamos a hacer una receta simple, rica, fácil, pero como los tenemos acostumbrados, con una vuelta de rosca para que les guste cada vez más la cocina. Les muestro, tenemos dos fogoneros, uno de ellos con una plancha de hierro y el otro sin nada, solamente brasas, donde vamos a empezar a cocinar unos pimientos directamente sobre las brasas. Recordá que este tipo de cocción es directa, rápida, porque lo primero que tiene es calor sobre la carne, sobre el pimiento, entonces lo va a quemar, lo va a cocinar. Tenemos que ser muy cuidadosos para darlos vueltas, ni bien empiecen a quedar negros, los vamos girando cada vez más, luego los pelamos para cocinar el pimiento de esta manera y comer solamente la carne, tierna y mucho más sabrosa, les va a quedar ahumada. Ahora, vamos a empezar con las carnes. Tenemos tres tipos de carnes: pechuga de pollo, bifes de cuadril y unos bifes de carré de cerdo. Tres carnes tradicionales, entonces vamos a hacer el brochet con las tres. Primero, les muestro que tenemos el bife de cuadril. Lo vamos a aderezar, lo vamos a condimentar con un producto que es bien clásico, bien nacional, como es el ajo y el perejil. Vamos a picar ajo y perejil, lo vamos a frotar sobre el bife de carne. Es como que la carne de vaca va con lo criollo. Le vamos a retirar el brote para que no nos haga mal. Y luego vamos a hacer rollitos para luego pincharlos con el palito de brochet. Esta es la primera parte. Carne, ajo y perejil. Va a ser el brochet criollo. Algo importante, Carnes del Abasto, que es esta boutique de carnes que está en calle Cochabamba entre España y Presidente Roca, organiza, es uno de los organizadores del Torneo Nacional del Asado en Alcorta. El 26 de mayo, el día después al 25, al feriado, van a hacer un torneo de carnes a la estaca en Alcorta, así que agradezco que me hayan convocado para ser jurado este torneo y a la gente de Carnes del Abasto que se compromete a este tipo de eventos bien tradicionalistas que hay a nivel nacional. Vamos a picar ajo y perejil con un poco de sal y un poco de pimienta, todo junto, así picamos una sola vez. Pimienta, vamos a poner un poco de pimienta de molino. Este pimentero, que recordá que es Bazar Celta, todos los utensilios de este programa son de Bazar Celta. Muele muy bien, pimienta de tres colores. Y ahora sí, vamos a picar para luego condimentar la carne. Vamos a ver este clip de BGL Amoblamientos y enseguida les presento cuál es el invitado de hoy. En presencia de Martín Rosúa, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo, ¿veniste a comer? Vine a comer, a comer. ¿Y vas a meter mano o no? Y miro un poquito y veo si puedo, pero no soy muy dúctil con la muy cocina. Bien. Martín, contame, ¿vos estás postulado a qué en las próximas elecciones? Ahora candidato a senador por el departamento Rosario, senador provincial, por Cambiemos. Bueno, muy bien. Bien. ¿Cómo respondimos al principio, en las PASO? Bien, tuvimos una elección que nos sorprendió bastante. Teníamos expectativa de hacer una buena elección, pero sacamos 104.000 votos. Que uno a veces termina pensándolo cuando estás en la calle, decir, ¿cuánta de esta gente fue y te puso un voto de confianza? Y te genera una satisfacción, pero una responsabilidad extra en ese momento. Claro. Sí, es tremendo. Sí, muy bien. Bueno, vos sos un tipo ya conocido, que hace varios años que está en el tema, así que conocés de qué se trata. Conozco. Me gusta mucho la política, milito desde los... Hoy lo contaba justo, vengo de Pérez, y lo contamos ahí. A los 18 años fui caminando solo un día y me afilié al radicalismo. Y a partir de ahí milité toda la vida.
Siempre es como un tema que me generó una satisfacción aparte de mi laburo de abogado, de la de empresa, etc. Es un tema que me llena. Bueno, muy bien. Sí. Ahora yo voy a hacer otro tema que te va a tener que llenar. Dale. Que son los brochets de pollo, cerdo y carne. Dale. Yo voy a empezar a cocinar y te voy a ir preguntando algunas cosas que varios quieren saber, porque acá la gente pregunta, ¿viste? Sí. Y uno de los temas que yo le pregunto a todos para ver... Como por este lado conozco cómo es cada uno. ¿Cuál es tu comida favorita? Y el asado. El asado, sí, a morir. ¿Y tenés algo, algún corte en particular que digas que eso te gusta más que otra cosa? El matambre de cerdo me gusta mucho. Ah, tipo finito, vuelta y vuelta. La entraña, que ahora se come bastante, me gusta también. Son también los cortes que más o menos puedo hacer, porque no se me complica mucho, entonces al ratito comes. Bien. ¿Matambre de cerdo con limón o con mostaza? Con limón. ¿La entraña con chimichurri o con sal? No, con sal. Me gusta la carne simple y una ensaladita sencilla. Recién charlamos atrás de la ensalada que comíamos cuando éramos chicos, de rúcula, de radicheta y ajo. Sí. Me encanta. Sí. ¿Y te la haces hoy o no? Sí, me la hago. Hace poco me hice una con unos cuantos dientes de ajo. Bien. Estuve encerrado un par de días después. Entonces está bien lo que hice acá de ponerle tanto ajo. Sí, me gusta. Mira, ahora voy a hacer unos brochets. Bien clásico. Sí. Simple. Viste que el brochete es como que uno lo tiene olvidado en la parrilla y en realidad es algo clásico que tiene buen sabor y se hace muy rápido. Acá vamos a usar tres tipos de carnes. En este caso, ahora vamos a poner unos de cerdo, que es un carré de cerdo. Por supuesto, yo soy fanático de las carnes de cerdo Paladini, que me encantan, y este es uno de los productos estrella. También tenemos un jamón crudo que lo podríamos comer como picada, pero se lo vamos a agregar a otra carne más. Al cerdo le vamos a poner un poco de mostaza, que le queda muy bien. Viste que te pregunté. Sí, me gusta con mostaza. Si el matambre de cerdo te gustaba con mostaza o limón. Le pongo mostaza al solomillo cuando hago. Bien. Ah, cocinás entonces. Algo. Poco tranquilo. Bien. ¿Asado cómo lo preferís? ¿Con amigos o con familia? Las dos cosas. Todos los domingos con familia. Con mi hermano, la mujer, los nenes y mi vieja. Bien. ¿Vos no tenés hijos? No tengo. ¿Te gustaría? Sí, me gustaría. Mirá qué bien. Bueno, le vamos a poner un poquito de limón. O sea que es mostaza o limón o mostaza y limón. Una vez que los tenemos, ya con las cascaritas, esto lo que genera es buen sabor adentro. Yo ahora los voy a enrollar a los bifecitos de cerdo y el sabor a limón le va a quedar adentro. Después, si le quiero poner jugo de limón arriba, es otra cosa, pero así vamos a estar bárbaro. Con la cascarita, mira, no sabía. Con la cascarita. Y vamos a empezar a armar los brochets para que veas cuál es el formato. Primero los enrollamos, pinchamos uno, enrollamos y así los vamos uniendo, ¿sí? Muy sencillo. Vamos a hacer uno de cerdo, uno de carne y uno de pollo para probar. Perfecto. Contame qué expectativas tenés ahora de acá a futuro para el país. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves creciendo? ¿Ves que la peor parte ya pasó? ¿Ves que de acá en adelante se puede crecer? Si lo tuviese que definir, te diría una de las cosas que me dijiste, que la peor parte ya pasó. Veníamos con problemas. Argentina viene con problemas estructurales que arrastra hace 70 años. Bien. Y esos problemas tenés las dos definiciones. O los vas postergando y tratás de vivir más o menos mientras tanto, como se hizo en los últimos gobiernos, o vas de lleno al problema y lo tratás de resolver. Yo creo que el gobierno de Cambiemos arrancó postergándolo, se encontró con una pared de frente y ahora no le queda otra que resolverlo. Resolverlo nos costó muchísimo sacrificio, se cometieron muchísimos errores, se tomaron malas decisiones. Pero ahora me da la impresión que eso empieza a generar el resultado. Y el resultado es, ojalá que lo que todos esperemos, que empiece a descender la inflación y al mismo tiempo que empecemos a crecer. Bien. Y la gente se incorpore y pueda disfrutar de ese crecimiento. ¿No? Nosotros que estamos en el... Uno que es más sencillo, que está en el día a día y va al súper y compra o está en lo cotidiano. ¿Ves a corto plazo un cambio para el pueblo? Mira, el primer problema que tenés que resolver, y creo que este gobierno lo está tratando de resolver, y se le está complicando muchísimo, muchísimo más de lo que creían. Yo me acuerdo de declaraciones de Macri, ¿te acordás que decía que la inflación era una cuestión que era sencilla de resolver? No, bueno, se dieron cuenta que no es tan fácil de resolver. Okay. Ese es el primer problema que tenés que resolver para que la gente pueda sentirlo en el bolsillo. Si vos tenés una inflación que es superior
al aumento de los salarios, tenés pérdida de poder adquisitivo. Eso significa que tenés menos plata en el bolsillo que te alcanza para comprar menos cosas. Claro. Creo que este mes, ahora se va a publicar el índice de inflación de abril, va a ser el primer mes donde empieza a mostrar una tendencia de descenso de los niveles de inflación. Si eso se da, yo creo que automáticamente van a poder bajar las tasas. No quiero que esto sea algo muy complicado, pero las tasas es necesario que bajen para que se reactive la economía. Si se reactiva la economía, se genera empleo, empieza a haber más riqueza, menos inflación, mayor poder adquisitivo. Es un círculo virtuoso en el que creo que vamos a entrar y fervientemente deseo que entremos para el bien de todos, no solamente del gobierno. Bien, perfecto. Sí, sí, para el bien de todos. Pero obviamente, creo que nos falta a veces eso en el país, pensar en un poco más en lo colectivo y no tanto en las posiciones políticas de cada uno individualmente. De hecho, ahora me alegra muchísimo, pues lo planteé toda la vida y de hecho tengo muy buena relación con dirigentes de otros partidos. En el Consejo me he hecho amigos de otros partidos. Bien. Y ahora se está hablando mucho de acuerdos. Y creo que se sale así, si vos ves los países que salieron y que crecieron. Yo tengo el ejemplo de Australia, pues lo fui a conocer, una beca que me dieron allá. Australia tiene el récord mundial de crecimiento económico. Creció durante 25 años continuados. ¿Qué hicieron? Acuerdos políticos. Dijeron, bueno, muchachos, este tema lo sacamos de la agenda de discusión diaria. Vamos a discutir el resto de las cosas. Claro. Y esto es lo que necesitamos acá. Unión. Obvio, tal cual. Acuerdos, por más que tengan ideologías políticas. Sí, pues hay temas básicos en los que podés poner de acuerdo. Che, mira, no podemos vivir 70 años gastando más de lo que nos ingresa. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a poner un acuerdo. No gastamos más de lo que nos ingresa. Claro. Lo acomodamos de acá, lo acomodamos allá. Acordamos esto, bueno, esto no se discute más. Si no, entras en una carrera demagógica donde yo ofrezco una cosa que no puedo cumplir y el otro ofrece otra que no va a poder cumplir y terminamos explotando una bomba cada 10 años que tenés una crisis económica y social terrible como la que tenemos en Argentina. En el 89, en el 2001, casi en el 2015, ahora estamos ahí viendo si salimos o no salimos. Bien. Bueno, es muy buena lectura la que haces. Es importante a veces evaluarlo, nosotros que no somos un programa político, sí, desde lo cotidiano. Obvio. Porque la señora en su casa no sabe cómo le va a tocar el bolsillo. Si guarda, si no guarda, no, si ahorra, si llega o no llega. Entonces por ahí está bueno que haya una explicación sencilla, sí, de cómo un profesional ve la cosa. Es importantísimo a veces trasladar los temas de macroeconomía, que son sumamente complejos, a la vida diaria de las personas. Claro. Pues si tenés déficit fiscal, que quiere decir que el Estado gasta más de lo que le ingresa. ¿Cómo lo cubre? ¿Cómo lo cubría el gobierno de Cristina, por ejemplo? Emitiendo moneda. ¿Qué genera la emisión de moneda? Inflación. ¿Qué hace la inflación? Te salen más caras las cosas, no las puedes comprar. Claro. Ahora tenés tasas altas. Pues sí, es un concepto abstracto, ¿no? ¿Qué te hacen las tasas altas? Y que la gente ponga la guita en el banco y no abre una industria. ¿Qué pasa cuando la industria no abren? No generas empleo. Entonces, las cosas abstractas, genéricas y conceptuales las podés traer a los resultados de la vida diaria, que es lo que vos acabas de decir, ¿no? Claro. Muy claro, me pareció una introducción importante. Gracias. Pero ahora vamos a hablar obvio, de lo que estamos haciendo, no vamos a comer. No, olvidate. Veo que te metés en sí, el sí, no tema. Me encanta. Vamos a hacer esto, acá tenemos pollo. Al pollo lo vamos a condimentar con sal y pimienta, bien sencillo. Pero sal apenas le voy a poner un poquito. Un poquito. Porque este pollo lo voy a enrollar, yo te voy a pedir que me pases un palito de brochet. Lo voy a enrollar así, simple. Y una vez que lo tenemos enrollado, lo voy a envolver en jamón crudo. Ah, que ya es salado. Que ya es salado, bien. Te veo despierto. Estoy. Sí. Lo envolvemos en jamón crudo y este jamón crudo, cuando lo cocinemos, va a quedar bien crocante en la plancha. Bueno. Sí, la verdad que es una muy buena forma de darle sabor al pollo y de que mantenga la humedad. Porque muchas veces se dice que el pollo sale seco. Sí. Pero estas son alternativas para que eso no pase. Este pollo es pollo de Praver, distribuidora mayorista y minorista de aves y huevos, al lado del mercado de concentración de Fisherton. Ahí vas a encontrar productos a muy buen precio y calidad. Vamos a enrollar. ¿Te gusta el jamón crudo? Me encanta. ¿Qué fiambre te gusta más? El jamón crudo. La bondiola, ponele. La bondiola. La bondiola también. Todo más o menos por ese lado. De los crudos, digamos. Sí. Porque después están los cocidos como... ¿El salame picado grueso? ¿El salame te gusta? Me gusta, sí. ¿Alguno en especial? Sí, el paladín. Sí, obvio. A todos. No, me gusta, sí, me gusta, claro. En serio. Bueno, estos son ricos porque seguramente el jamón crudo es de Paladini, que es el jamón crudo más rico que conozco. Vamos a
poner aceite de oliva en la plancha. Esto es una plancha cualquiera. Sí, sí, puede sí. ser una bandeja de horno, una parrilla, una plancha. Esto es una plancha de hierro que le va a dar buen tostado a las carnes. Por eso lo ponemos ahí. Antes, mirá el clip de América Inca que hace estos frentes parrilleros que te van a encantar. Diseños personalizados, combinaciones exclusivas para crear equipamientos únicos e irrepetibles. Frentes parrilleros América Inca, hechos a tu medida. Siempre Soda Social, 90 años de trayectoria en el mercado, bajo contenido en sodio, ahora en envase descartable. Vamos a preparar la guarnición de estos brochets. Vamos a hacer algo simple. Tenemos unos bulbos de cebolla de verdeo que los vamos a cortar en rodajas y los vamos a poner en el disco con un poquito de aceite de oliva y manteca. También tenemos unas papas que están hervidas, peladas. Las vamos a cortar en rodajas y las vamos a terminar también en la misma plancha donde estamos cocinando los brochets. Vamos a hacer estas papas con un poquito de sal. Martín, voy a dar vuelta a los brochets. Dale. A ver cómo vienen. ¿Qué te parece ahí? Una pinta tremenda. Mirá cómo sale la mostaza de adentro. Ah, más bien doradito. Bien. Me encanta. Me parece que... Sí, va. Están tus colaboradores ahí queriendo picotear algo. Tienes más ganas de comer algo. Y mirá el jamón crudo cómo se tuesta en la plancha. Esto, el jamón crudo tostado, si le pones aceto balsámico o limón exprimido, impecable. Mirá. Yo te voy dando tips. Tips que sirven, que suman mucho. Vamos a ponerle acá también un poquito de sal al cerdo y a la carne que no le habíamos puesto. Y el limón que habíamos cortado, que habíamos rallado al principio, lo vamos a usar para jugo. Un poquito de juguito al cerdo, que nunca viene mal. Y al pollo con el jamón crudo. Ahí. Todo lo que cae a la plancha va a formar así como un caramelo de carne, aceite de oliva, limón. Y ese caramelo después es espectacular. Es el que raspás y lo mojás con la carne y es buenísimo. Voy a colocar manteca, aceite de oliva. Vos te cuidás, me parece, para comer. No, para nada. ¿Te mantenés impecable? ¿Hacés deporte? Sí. ¿Qué deporte haces? No, ahora estoy yendo al gimnasio y cuando puedo juego un poquito al tenis. Vamos a poner el verdeo así en rodajas. Cuando se empiece a dorar, ya lo sacamos, ya tenemos los morrones pelados que van a formar parte de nuestra guarnición. Y en un ratito casi estamos comiendo. ¿Vos qué preferís para la comida? ¿Cerveza, vino, gaseosa, agua? Casi siempre gaseosa. Y gaseosa si no, puede común ser, o light. Me acostumbré a la light. Sí. Y si bien. Puede ser un vino. ¿Tinto o blanco? Tinto. Bien. Pasa que me manda a dormir. Un clásico, claro. Sí. Vamos a ir a una pequeña pausa, a la vuelta vamos a terminar las guarniciones, vamos a emplatar y nos vamos a quedar comiendo y tomando algo con Martín Rosúa acá en Funes, en este lugar hermoso que elegimos hoy para venir a grabar. Argelec, líder en el mercado eléctrico. Proveemos a las principales industrias del país. Casa Central, Eva Perón 4242. Telefax 0341 430 0751. 430 6974.
Vamos a buscar la guarnición a la plancha. Mirá, las papas quedaron con un color, Martín. Doraditas. Impecable. Fíjate qué simple, las servís. Eso cuando tenga gente a comer en casa, ya sabés. Nada de roticería. Primero hervidas. Y después las pones en la plancha con un poquito de manteca, aceite de oliva. Bárbaro. Y toman este color dorado. La verdad que están muy buenas. Agarran buen sabor. También le podés poner ralladura de limón, que queda muy bien. Vamos a poner los brochets. Pollo, carne y cerdo. Ah, impecable. Para todos los gustos. La pinta que tiene eso. La verdad que sí. No es porque lo haya hecho yo. No. Pero tiene muy buena pinta. Y al último vamos a ponerle todos estas rodajitas de verdeo. Pero está muy bueno. Y después seguís con la rutina. Hoy seguís trabajando, sí. Seguimos, sí. Seguimos dando vueltas. No paran nunca ustedes, ¿eh? Muy poco. La política es medio... te demanda todo el día. Vamos a ponerles los pimientos asados a un costado sobre las papas, como para que haya un poco para todos los gustos. Wow. Arriba un poquito de aceite de oliva. Sal y pimienta para las verduras. Ahí. Y ya lo tenemos listo. Un plato simple, rápido. Espero te haya gustado. Nos vamos a quedar comiendo. Obvio. A ustedes los despedimos hasta el próximo capítulo de Sabores de Campo. Espero les haya gustado la receta de hoy. Recordá que estamos en las redes, estamos en YouTube. Como Sabores de Campo, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Chau. Picamos ajo, perejil, sal y pimienta para aderezar los bifes de cuadril. Los enrollamos, los ponemos en un palito de brochet y los cocinamos en la plancha. Para el cerdo, ralladura de limón y mostaza. Para el pollo, solamente condimentamos con sal, pimienta, los envolvemos en jamón crudo y todo a cocinar a la plancha. Preparamos una guarnición con papas previamente hervidas, cocinadas con aceite de oliva y manteca.